Si sus videos de YouTube se miran de muy mala calidad, aquí les traigo dos soluciones. Entramos a YouTube. Aquí yo tengo un video mío por aquello de los este, derechos de autor. Aquí tengo uno mío. Mejor, va. Voy, voy a usar un video mío. Este, ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos tocando nuestro video. ¿Qué vamos a hacer si nuestro video se mira mal o se mira borroso? Bueno, aquí le voy a poner pausa. Aquí en la esquina en el lado derecho. Trae una tuerquita allí. Esa la vamos a tocar. Y se nos desprende un menú. Aquí. Se nos desprende un menú. Aquí vamos donde dice calidad automática 360. Vamos a ponerle aquí en la calidad. Y se nos desprende otro menú. Dice automática recomendada. Calidad de imagen más alta. Y hasta abajo dice avanzada. Yo le entro en, en avanzada. Y aquí me da la opción de, de elegir el video en 1080, en 720, 360 o 144. Si yo quiero que el video se mire muy clarito, o sea, de muy buena calidad, voy a seleccionar 1080. Así. Y ya el video este, va a cambiar a la imagen de 1080. Se va a ver lo, lo más clarito que se pueda esa es una eh, pero eso lo van a estar haciendo cada vez que vean un video van a estar haciendo eso cada vez este ponen un video y van a volver a hacerlo porque el video va a estar este de esa manera este y si no quieren estar haciendo eso la otra solución que les traigo es muy facilita vamos a, a salirnos del video entramos a lo que es YouTube normal verdad aquí tenemos este YouTube normal en la parte de abajo ustedes le van a tocar en la fotito de ustedes, en su cuenta. En este caso, aquí no tengo cuenta, pero ustedes van a tocar la foto de ustedes, la tocan y va a aparecer lo que es su cuenta de ustedes. Yo no tengo cuenta, eh, ahorita solamente les estoy enseñando. En la esquinita hay una tuerquita. Ustedes con cuenta también les va a aparecer la tuerquita. Esa la vamos a tocar y se nos desprenden varias opciones. Nosotros nos vamos a ir aquí donde dice preferencias de calidad del video. Ahí entramos. Y aquí vienen varias opciones. La primera que, es, que viene por default. Eh, la segunda dice calidad más alta. La tercera es ahorro de datos. ¿Qué significa? Que si yo le pongo allí donde está... Si su internet es muy lento, el video va a estar en muy mala calidad. Si su internet es, es muy veloz, va a estar de buena calidad. Yo, de preferencia, les recomiendo que usen esta, que dice calidad de imagen más alta. ¿Por qué? Porque a veces el Wi-Fi está muy veloz, pero su teléfono no ha reaccionado bien y sus videos se van a ver un poquito borrosos. Entonces, de preferencia, seleccionamos calidad de imagen más alta y en la parte de abajo también seleccionamos la más alta entonces calidad del video en Wi-Fi le ponemos calidad de imagen más alta y calidad de datos le ponemos este también más alta de esta manera sus videos ya no se van a ver de mala calidad se van a ver muy este claritos eh, como los haya grabado este el autor eh, entonces esto es lo que yo les quería enseñar seleccionar lo que es la más alta para que sus videos no se vean de mala calidad, ya que a veces pensamos que los grabamos de mala, de mala calidad, pero no. Este es este es el detallito que nos hace que los videos no se vean bien. Así es que inténtelo y espero que les funcione. Coméntenme si les funcionó, si mejoró su su este calidad de sus videos y nos vemos en la próxima.